Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y hoy vamos a hacer churros. Y los churros que vamos a hacer van a estar bien sabrosos, crocantes por fuera y suavecitos por dentro. Pero el secreto también va a ser el sabor que tiene la masa, porque le vamos a echar algo bien especial. Esta vez quiero saludar a Claudia Dorantes, Paola García y Ana García. Los comentarios de todos ustedes cada vez están más bellos. Muchísimas gracias. A continuación, les listo los ingredientes y además se los dejo en la descripción del video. Allí mismo les estoy dejando algunos postres y gelatinas y están sensacionales. Para esta receta vamos a necesitar una manga pastelera y una duya. Déjenme enseñarles. Pueden usar una bolsa de plástico a la cual le cortan el piquito de la esquina y luego le meten la duya que vayan a utilizar. Acá meten la masa y luego la apachurran. Yo voy a usar una manga un poquito más firme con un aro que se puede atornillar bien. Y lo que voy a usar de duya es algo con los piquitos un poquito más cerrados para que las hendiduras del churro salgan más pronunciadas. Vamos a empezar entonces a hacer nuestros churros. Empezamos por cernir la harina. Y la pasamos a través de un colador. Y cuando terminemos, nos vamos a la estufa. Para esta receta necesitamos por cada taza de agua, una taza de harina. Aquí voy a necesitar 2 tazas de agua, pero como al hervir el agua se evapora, estoy poniendo un poco más de 2 tazas de agua con la raja de canela para que al final me queden nada más 2 tazas. Vengan, les enseño. En agua hirviendo vamos a poner una raja de canela para aromatizarla. Después de unos 15 minutos el agua ya está pintada con el color de la canela y además huele riquísimo. Sacamos la canela y medimos que tengamos exactamente las 2 tazas de agua. Ya tenemos las 2 tazas y esto es lo que vamos a usar. Agregamos un poco de azúcar, un poco de sal y un toquecito de vainilla. Todo esto le va a dar un sabor maravilloso a la masa de churros. Cuando esto ya se disolvió, agregamos la mantequilla. Y también la dejamos a que se disuelva por completo. Y cuando la mantequilla ya se derritió, apagamos la lumbre y echamos de golpe toda la harina que cernimos. Y empezamos a incorporarla. De hecho, hasta voy a pasarme a una hornilla que esté fría. Y tenemos que deshacer todos los grumos. Entonces esto les va a tomar un poquito de tiempo. Tienen que estarle dando vueltas bien hasta que toda la harina termina incorporándose y haciéndose una masa lisa completamente. Los veo en un ratito. Y la tienen que seguir moviendo constantemente hasta que se les despega perfectamente de la cacerola en donde la tienen. Y cuando la masa ya se desprende por completo, ya está lista. Y deberían de oler, qué rico, con la canela y la vainilla. Vamos a dejar que esta masa se enfríe un poquito para poder agregar los huevos. Ahora voy a empezar por echar un poco de los huevos y a batirlo vigorosamente para que se incorpore bien en la masa y esta se haga más elástica. Y cuando ya se incorporó esta primera parte de huevo, añadimos el resto y lo seguimos batiendo vigorosamente hasta que se incorpore todo. Esto les va a tomar un ratito, pero van a ver qué rico va a quedar. Y seguí batiendo hasta que queda una masa completamente incorporada y suave. Miren qué bonito está.
Bueno, vamos a empezar a formar los churros. Y ahora ya nada más lo que tienen que hacer es llenar su dubia. Ya tengo el aceite calentando en la estufa, vámonos para allá. Ahora sí vamos a hacer los churritos. Y cuando el aceite ya está caliente, empezamos a formar los churros. Luego lo que hago es que remojo un poquito la tijera en el aceite para que no se pegue. Y así seguimos con todos los demás. El aceite que estoy utilizando ahorita es aceite de canola porque se quema a temperaturas mucho más altas que los demás aceites vegetales y esto lo hace ideal para freír. Y cuando el churro ya está doradito, lo sacamos a escurrir en un plato con papel absorbente. Está doradito. Y después lo revolcamos en azúcar. Si ustedes quieren, también pueden añadirle al azúcar un poquito de canela. Aquí tengo ya una parte de los churros. Todavía me falta freír más, pero quería yo enseñarles y les voy a decir cómo están por dentro. Estos churros están crocantes por fuera y suavecitos por dentro. Y como si fuera poco el antojo, aquí en la casa lo comemos inmersado en un poco de cajeta. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima receta. No olviden suscribirse al canal o mandarnos sus comentarios. Ya saben que yo siempre contesto sus comentarios. Buen provecho. Mmm.